Bienvenidos a esto que es Nuestros Alumnos, y hoy corresponde el turno a la Escuela Secundaria Técnica número 31. A ver, vamos a hacerlo de nuevo porque se oyó así como, yo sé que están nerviosos, yo sé que están estresados, pero tiene que sonar muy bonito porque ustedes van a demostrar que su escuela es la mejor, ¿verdad? Entonces debe de sonar como la mejor escuela, no como que los trajeron obligados. Bien, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Ah, bueno, al menos ya se oyó más fuerte, no más animados, pero más fuerte. Bien, ellos vienen de la Técnica 31 y como ya vieron por sus uniformes, pues nos van a presentar una práctica de ciencias. Hola. Hola, mi nombre es Eric. Hola, yo soy Víctor. Hola, yo soy Astrid. Hola, yo soy Abraham. Que me estaban diciendo los muchachos, ¿para qué vamos a decir nuestros nombres si traemos nuestros nombres en el gafete? Ay, bueno, para que escuchen su linda voz, ¿verdad? Muy bien, pues nosotros vamos a presentarles esto que se llama... La práctica se llama hielo. A ver, un momentito, vamos a ver primero la sección de... Eso es, esto es de la teoría a la práctica y como ya nos estaba adelantando Eric, esta práctica se llama... Hielo. Perfecto. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica va a ser el agua, sal... ¿Sal de mesa común? Sal de... sí. Ok. Hielo, un termómetro, un agitador y un vaso. Ok, un vaso de precipitados en este caso. Muy bien. Ahora, Víctor nos va a decir... El propósito. Ok. Registrar temperaturas del agua y del hielo y observar el cambio de estado de la materia de líquido a sólido. Ah, ok. O sea que ustedes nos van a presentar cómo la materia puede cambiar de estado. Sí. Ok, muy bien. Por favor, muéstrenos cómo va esta práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo que primero vamos a hacer va a ser en el vaso echar tantita agua y tomar su temperatura. Ok, que ahí ya la tenemos lista. Esta es agua pura, sí, agua común y corriente. Lo único que vamos a hacer es tomarle la temperatura. Y la temperatura es, Abraham, a ver si ahí nos ayudas. Ah, ok. Dice Abraham que debemos esperar un minuto para saber la temperatura exacta. Bien. Astrid, ¿para qué nos va a servir esto de saber la temperatura del agua? Para saber cómo cambia su temperatura de más frío o más caliente. Ok. De acuerdo al estado en el que está. ¿Este estado del agua cuál estado sería? El líquido. Ok. Sería el estado de la materia líquido. Muy bien. Sí. No tiene que pegar con eso. A ver, ahí ya estamos viendo la temperatura. Y nos la van a decir en qué, en grados centígrados. Sí. Ok. ¿Cuál es la temperatura ahí que nos dice? De 10 grados. 10 grados centígrados. Muy bien. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la temperatura del hielo. Abraham, ahí con el micro, eso. Vamos a tomar la temperatura del hielo. Ok, ahora vamos a medir la temperatura del hielo. Tenemos que esperar un poco a que regrese la temperatura ambiente al termómetro y luego vamos a medir ahí el hielo. Esta es una temperatura aproximada, ¿no, chicos? Porque en realidad, por ejemplo, ahorita está acercando a Astrid el termómetro a uno de los hielos, pero pues no es como la temperatura exacta, porque tendríamos que meter el termómetro adentro del hielo, ¿verdad? Hay que pensar que también el hielo tiene diferentes temperaturas según la capa de hielo que sea, entonces, bueno, es una temperatura aproximada. Y también de que este hielo ya se nos está descongelando, ¿verdad? Entre el trayecto de llegar al estudio y el calor que hace aquí.
También vamos a esperar un minutito ahí. ¿Ya? Es de cero. Ok. Ahí está. Nos dice Astrid, ¿de cuánto fue la temperatura? Sí, 0 grados. 0 grados centígrados, muy bien. Que es la temperatura del hielo, ¿verdad? Un enfriamiento relativo, eso es. Luego, ¿con qué continuamos? Luego vamos a agregar sal y otra vez a volver a medir su temperatura. ¿A qué le vamos a agregar sal? Al hielo. Ok, vamos a... Ahí está poniendo Astrid el agua dentro de el envase donde está el hielo. Y le vamos a agregar la sal al hielo. Esto, ¿qué buscamos hacer con esto, Eric? Saber si aumenta la temperatura o disminuye gracias a la sal. Ok, pero ¿cuál es el efecto que va a producir la sal en el hielo? ¿Se calienta, se enfría? El agua tiene que congelar igual que el hielo. O sea, va a transmitir su calor. El agua va a transmitir su calor al hielo y el hielo al agua. Ok, es una transmisión de temperatura. Muy bien. Ahí vamos a esperar también como cuántos minutos. Unos 5. Hasta que se enfríe. 3 minutos. Hay que medir primero la temperatura. Ok, nos dice Abraham que hay que medir el cambio que está sucediendo en la temperatura del hielo. ¿Qué se espera que sea el cambio en la temperatura? Que la temperatura disminuye. Ok, que la temperatura va a disminuir, la temperatura del hielo. Sí, sí. Bueno, puede disminuir o puede subir. Ok. Entonces estamos esperando aquí que haga este cambio. Nos decían los alumnos, tiene que ver con el cambio de la materia. En este caso el cambio, la materia es el agua y estamos viendo el cambio de esta materia. Es una práctica un poco lenta, ¿no? Sí, hay que tener paciencia. Ok. ¿Qué estamos viendo ahí, Abraham? ¿Sí está cambiando la temperatura? Está aumentando. Está aumentando la temperatura en el hielo. ¿Cuánto tenemos ahí en estos momentos? Como entre 4 y 5 grados. Ok, entre 4 y 5 grados, nos dice Abraham. Muy bien, mientras de este lado, Eric, tú platícanos, hazte un poquito para adelante. Es que Eric es muy alto y entonces usualmente hace para atrás. Muy bien, Eric, tú platícanos, ¿este tipo de experimentos los desarrollan además en el laboratorio, en clase? ¿Cómo es que se desarrollan esta clase de experimentos? Bueno, pues muchas veces nos puede servir para, si necesitamos congelar algo que no tenemos electricidad, lo podemos hacer con este método. Ah, fíjate, en la vida cotidiana serviría para esta situación. Sí. Ok, ¿y a ti te gusta entrar al laboratorio de ciencias? Sí. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos cosas que regularmente no podríamos aprender por nosotros mismos tan fácilmente. Ok. Muy bien, de este lado tenemos a Víctor. Víctor, tú cuéntame, este experimento, ¿a qué asignatura pertenece? ¿Ciencias? A física. Ah, ok, es ciencias física. Muy bien, ¿y en qué tema verían este experimento? Lo va a pensar Víctor, dice. ¿A alguien se le ocurre en qué tema sería? A ver, de este lado le prestamos el micrófono. En cambios de temperatura. Ok, cuando vemos temperatura y vemos el cambio de temperatura de la materia. Además, como un ejemplo, ¿no? Que una misma materia puede tener diferentes estados de agregación y diferentes temperaturas, o que cambia su estado de agregación de acuerdo a la temperatura. Y ahí ya vamos. Adelante con el hielo. ¿Cómo vamos con ese hielo? Ok, ahora ya tiene 10 grados, que era la temperatura original del agua. Sí. Ok. Ahora lo próximo que debemos de hacer es medir el agua que está dentro del vaso. Ok. Ahí Abraham la está agitando. ¿Para qué la agitas, Abraham? Para que haya un cambio. Es que lo que esperamos es que se haga como si fuera nieve. Ah, muy bien. ¿Te lo puedes acercar un poquito más al micro? Ok.
Esperamos que el resultado sea cuál, Abraham. Que había un cambio, como por ejemplo que se haga como si fuera hielo. Ah, perfecto. Y la temperatura, bueno, vamos a esperar un poco a que se mida la temperatura. Ahí Astrid nos está haciendo favor de poner el termómetro para ver cómo está cambiando esa temperatura en el estado del agua. ¿Cómo va, Astrid? ¿Sí está bajando? Ok, a ver, Astrid, ¿le podemos acercar el micrófono a Abraham, por favor, para que nos diga cuántos grados va? A 5 grados. Ok. Esto del estado de agregación, ya les decía, es un proceso largo, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo va cambiando poco a poco. Entonces el hielo ya está a 10 grados, que era la temperatura original del agua, y el agua hasta ahora va a 5 grados, o sea, redujo a la mitad su temperatura. ¿Y si está cambiando su estado de agregación? ¿Cómo la vemos? O sea, ahí todavía aparece agua, ¿verdad? Todavía no le sale hielo. Lo que tenemos que hacer es seguir agitando el agua para que llegue a los grados centígrados de cero. Ah, ok. O menos cero. El objetivo es que llegue a 0 grados centígrados. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues esta fue la práctica demostrativa de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Y bueno, antes de terminar y en lo que esperamos a que cambie este estado de agregación, nos vamos a ir rápido a los saludos. Allá Abraham, que ya tiene su micrófono listo, por favor hacia la cámara, ¿a quién quieres enviar tus saludos? No, nadie. A toda la escuela. Ay, bueno, a toda la escuela. Ok, Astrid, ¿tú sí quieres enviar saludos? Pues a mis amigas y a mi familia. Ok, ¿de este lado, Víctor? Pues a la escuela y a la maestra que nos hizo esto. A la maestra que nos hizo, ¿qué? ¿Y a cuál maestra? A ver, vamos por partes. A la profesora, ¿cómo se llama? Guadalupe Flores. Ok, a la profesora Guadalupe Flores, que es tu profesora de... Física. De física, que fue la que los trajo y la que les ayudó a preparar este experimento. Muy bien. Yo quiero mandar saludos a la escuela y a mi familia. Ok, ¿y a cuál escuela? A la 31. Ah, muy bien. Eso es, muy bien, pues nosotros también enviamos un saludo a su director, por supuesto, ¿cómo se llama? A su directora, entonces, directora. Muy bien. A su directora de la técnica 31. ¿Tiene nombre? ¿Tienen tres directores? No, no. Un director. Tiene nombre raro. Yahaira. Muy bien. Bueno, pues le enviamos un saludo a su directora y, por supuesto, un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Esto fue Nuestros Alumnos con la práctica de ciencias de la técnica 31. Y antes de terminar, vamos a ver cómo va esa agua. ¿Sí ya llegó a los 0 grados? Ahora está llegando a los 0 grados. Justo al final del programa, ¿verdad? Sí. Se esperó para también salir con salida espectacular. Y de hecho ya está cambiando a esta situación más parecida al hielo. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel y nos vemos próximamente. Digan adiós. Adiós. Hasta luego.